Y bueno, ya cuando venga el apóstol Samuel, él dirá si se paran otra vez, pero mientras tanto, yo les digo que se pueden sentar, ¿verdad? Estamos inaugurando este congreso, este retiro, recordando que esta palabra, libertad, es la palabra, es el grito de la humanidad entera. Siempre ha sido ese el grito. El grito que hizo incluso que hubiesen revoluciones. El grito que se oye en cada uno de los himnos nacionales de cada país. Quizá el más famoso es el himno de Francia, ¿verdad? Nos lo enseñaron cuando estábamos pequeñitos. No sé si a usted se lo enseñaron, pero a mí sí me lo enseñaron. Y decía: a defender la santa libertad. Parabara. ¿No lo supieron ustedes? Alá. Marchemos, hijos de la patria, glorioso día. Luce ya otra vez el sangriento estandarte. ¿Quiere el de Estados Unidos? Oh, say, can you. ¿Quiere el de México? Mexicanos. ¿Quiere el de El Salvador que acaban de ir? Bueno, me sé varios. Solo el de Guate, no. Ala, no, sería camorra con picayelo, ¿eh? Libertad. Ese es el grito de la humanidad. Sin embargo, a pesar de que ese es el grito, la Biblia dice claramente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dando a entender con esto que hay una libertad que es parcial, ¿verdad? Celebramos, en México me parece que el 15 de septiembre gritan, ¿verdad? ¿Y cómo es el grito? ¿Cómo es? ¿Grito de independencia o grito de júbilo? No, eso sí. Grito de independencia, ¿eh? No sé, sí, he oído que ensalzan ahí a los próceres. Pero la cuestión está que hay una libertad que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser integral anhela desde toda la vida. Lo vemos a un apóstol Pablo que decía: miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Este seminario, retiro, congreso, como le quiera llamar esta reunión, está enfocada en no solamente conseguir la libertad, sino que se nos entreguen las herramientas para poder libertar a otros. Estamos consagrando este tiempo para ello. Y bueno, tenemos algunos apóstoles y ministros que ya vinieron hoy lunes, después del día de ayer que a todos nos tocó ministrar en nuestras respectivas congregaciones. Algunos de ellos ya pues vinieron temprano, agradecemos mucho el esfuerzo. Sé que es un esfuerzo. Otros ya vienen mañana, la mayoría vienen mañana, y pues seguiremos siendo instruidos y liberados. ¿Cuántos quieren ser liberados? Entonces ustedes acaban de confesar que están amarrados. Pero eso es lo primero que debemos de saber, ¿verdad? Eso es lo primero, lo que debemos de aceptar es: tenemos esta dolencia en nuestra alma. Entonces yo quisiera sentarme, oír, ser ministrado, ser liberado yo también. Yo quiero esa bendición. ¿Qué pasó? Yo quiero esa bendición. ¿Qué están haciendo, mucha? Los voy a liberar a ustedes también. Tenemos que orar, sí se escucha. Tenemos que orar porque sí, como ni modo, estamos hablando de liberación. Hemos tenido ataques, se nos dañó una tarjeta del canal de televisión que se llama, creo que Dante, que espero que ya la han resuelto. Ya lo resolvieron, ¿no? Algunos de los hermanos me han dicho: va a haber una gran bendición porque tuve un gran estorbo, dice, ¿verdad? Espero que usted no haya sido estorbado para venir, ¿verdad?
Pero si le tocó un pequeño estorbo es porque el enemigo le quiere quitar la gran bendición de entrada. Pero no se lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. Es más, el día viernes yo estuve ministrando a la congregación para decirles que se prepararan para esta bendición en base a Génesis capítulo 15, versículo 1, que dice: no temas, no temas, yo soy tu escudo. Así que si vienen ataques, recuérdese, el Señor le dijo a Abraham eso, y usted es hijo de Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Bueno, no me toca a mí predicar, le toca al apóstol Samuel Díaz, a quien queremos escuchar y lo recibimos con mucho cariño, con mucho amor en el Señor, y que el Señor te use. No sé qué, ¿vas a usar este o cuál? ¿Este? ¿Micrófono de mano para...? Bueno, usa este, porque aquí lo que yo sé. Gracias, apóstol, gloria al Señor. Bendiciones a todos en esta noche, amén. Bendiciones a todos en esta noche. Aleluya, doy gracias al Señor por esta bendición muy grande que el Padre nos concede, gracias a mi Padre apostólico. Y pues yo sé que el Señor tiene un propósito enorme. Desde que recibí la llamada, esas llamadas temibles de la hermana Ana Julia, aleluya, por ahí tiene que estar. Entonces yo sabía que algo no estaba bien. Y bueno, desde allí pues hemos estado clamándole al Señor, porque sabemos que este es un tiempo que el Señor lo marcó en su agenda. Y yo estoy creyéndole a Dios que hoy Dios ya está haciendo algo grande y que Él seguirá haciendo algo grande en medio de nosotros. Así que yo le pido un minutito más, póngase de pie, por favor, un minutito. Aleluya. Y en el nombre del Señor vamos a proclamar que los cielos se abren en este lugar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces nosotros queremos que hoy el Señor haga una obra gloriosa, que el Señor rompa toda cadena, toda atadura. Eso viene de lo alto, viene de Dios. Hay batallas que tú has peleado en tus fuerzas y hasta ahora no has podido ver resultado. Hoy Dios te envía ayuda del cielo en el nombre del Señor. Por el dedo de Dios se echan fuera demonios. Por el dedo de Dios se echan fuera demonios. Levanta tus manos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, esta noche, creyéndote a ti, Señor. Esta actividad, este tiempo, no vino del corazón del hombre, vino de tu corazón, Señor. Y estamos aquí anhelantes de recibir lo que tú tienes para nosotros. Obra de una manera gloriosa, Padre, obra de una manera gloriosa en el nombre de Jesús. Empieza a glorificarte en medio de tu pueblo, que mientras tu palabra es enseñada, la luz se vaya encendiendo y toda oscuridad donde se guardan, donde se esconden los demonios, empiecen a huir por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, delante de ti estamos anhelantes y sabemos que de ti vamos a recibir la bendición que hemos venido a buscar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Dele un aplauso al Rey y puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Gracias, hermano Ramírez. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, siempre los lunes nos reunimos, y digo nos reunimos porque yo también me reúno aquí a la distancia, pero me reúno, aleluya, para hablar a los matrimonios. Y viendo la temática de la semana y el día que es, aunque no me enfoque directamente en lo matrimonial, quiero hablar acerca de un asunto familiar. Y que tiene que ver con liberación. Y yo pues para introducirme en el tema le pedí al Señor: Señor, dame un ejemplo de cómo entrar en esto. Y mire, ¿cómo le llaman ustedes aquí a estas aves que cuando hay algún animal muerto ellas corren? ¿Cómo le llaman? Sopes. Nosotros le decimos gallinazos en Ecuador. Por cierto, si escucha alguna palabra que para usted suena mal, usted está oyendo mal, yo estoy hablando bien.
Me perdona porque hay verdad, pero nunca es el afán de ser ofensivo. Pero voy a esto. Cuando hay un cadáver o hay algún animal muerto, enseguida los sopes empiezan a dar vueltas, se reúnen, hacen su congreso allí porque allí tienen comida, allí tienen su alimento. Pues bueno, así también, hermanos amados, a causa de que la tierra está corrompida por el pecado, por la maldad y por las cosas que están ocurriendo cada día y que ven aumento la iniquidad, también los demonios, el apóstol nos ha explicado, ¿verdad? Los espíritus inmundos, los demonios por su lado, también se acercan porque ven carroña. La carroña que ellos buscan es el pecado. Donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay lo que a Dios no le agrada, inmediatamente acuden los demonios para ellos tomar posesión y hacer allí de ese sitio, de ese espacio, una fortaleza. La corrupción del pecado estorba la obra del Espíritu Santo y eso ocurre tanto en la vida personal como en la vida familiar y nacional. Entonces yo quiero hablarle en esta noche, esto es lo que ponía Dios en mi corazón, acerca de la liberación de los ambientes familiares. La liberación de los ambientes familiares. Más de uno habrá tenido algún problema, alguna dificultad, alguna sensación, y yo quiero que no me vaya a llevar a mí a que soy extremista, pero hay cositas pequeñas de las que no hablamos y hay muchos testimonios para hablar con respecto a eso. Pero hay gente que pide, venga a ungir mi casa, a orar y a reprender. Y bueno, y uno va y se acerca para ver qué está ocurriendo allí. Pero inmediatamente el Espíritu Santo habla, aquí hay cosas robadas. ¿Cómo no quiere un demonio allí si hay cosas robadas en esa casa? Entonces, hermanos amados, los ambientes familiares de los hijos de Dios tienen que ser liberados. Mientras más se acerca el día en que Cristo viene a levantar su iglesia, la batalla para tratar de contaminar a la iglesia, tratar de contaminar la familia, cada día será más feroz, será más fuerte. Pero cada día Dios seguirá moviendo su dedo, echando fuera demonios, liberando ambientes para que su iglesia esté en santidad el día que Él la viene a levantar. Y vaya conmigo a Levítico capítulo 14, versos 35 y 36. Aquí hay una ordenanza que da el Señor hablando a los sacerdotes. Como decía nuestro padre, ¿verdad? Lo que queremos es entregar unas herramientas. Yo creo que esta noche el Señor va a liberar ambientes. Pero yo quiero dejarte unas herramientas. Porque al salir de este lugar esta noche tú tienes una tarea. Tú vas a ir a limpiar tu casa. Ya voy a explicar de qué. Enseguida pensó, uy, ¿verdad que 3 días que no la barro? Eso es otro asunto. Pero vaya a limpiar su casa. Levítico capítulo 14. Leo versículos 35 y 36. He tomado los textos de la Reina Valera 60. Dice la Escritura: vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Mire, de repente, ¿verdad? Había alguien que la orden que el Señor daba es, la promesa más bien que Él dio fue, habitarán en casas que ustedes no construyeron. Van a tener ese lugar para ustedes. Y el pueblo tenía que ir a habitar en esas casas. Pero antes que llegaran ellos a la tierra prometida, ya Dios iba poniendo los parámetros. ¿Por qué? Porque en esa tierra se habían cometido abominaciones, se habían cometido aberraciones, se habían hecho cosas desagradables para Dios. Y el Señor decía, por cuanto estas naciones han hecho esto, yo las estoy sacando y les estoy entregando a ustedes la tierra. Esa era el plan de Dios, la idea de Dios. Pero entonces podría ser que al llegar a la casa, la persona notara que una plaga había aparecido en su casa. ¿Y qué ocurría?
Lo que la gente hace cuando la plaga llega, entiéndase, la perturbación del ambiente, la comunión en la familia, entiéndase, hermano amado, las cosas empiezan a moverse solas, empiezan a ocurrir cosas diferentes en la casa. Mucha gente lo que hace inmediatamente es, pues bueno, no vamos a decir nada porque van a creer que estamos locos. Pero la orden que el Señor da es: acércate al sacerdote. ¿Está aquí conmigo, hermano? Acércate al sacerdote. Dale aviso. Y hay que decirle, dice, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Pastor, quiero decirle que algo raro está pasando en mi casa. El ambiente ya no es normal. Yo sé que usted conoce cuál es el ambiente de libertad que Dios le dio a usted y que tiene que estar en su casa. Y cuando algo está ocurriendo que no es normal, uno puede sentirlo en el espíritu. Hermano, mire, en el nombre del Señor, todo desequilibrio yo lo echo fuera. Vamos a equilibrarnos. Pero usted sabe que así como existe Dios, también está el otro, que el Señor lo reprenda. Entonces, si algo está pasando, hay que buscar al sacerdote. Pastor, ha aparecido en mi casa una plaga. Llevémoslo a nuestros días. Estamos discutiendo mucho, estamos peleando mucho, mis hijos están desobedientes, se están perdiendo las cosas en la casa. Todas esas cosas ocurren, hermano, todas esas cosas ocurren. Y entonces, sacerdote, pastor, vengo a comunicarle esto a usted. Y dice la palabra del Señor que el sacerdote tenía unas normas, cosas que hacer. Primero decía él, hay que desocupar la casa. Y usted conoce lo que dice allí el texto. Porque el sacerdote iba y revisaba la casa. Y si veía que había surgido la lepra, él decía, 7 días se quedan fuera y yo en 7 días vengo a revisar otra vez. O sea que hay liberaciones de ambientes que se dan en un momento, pero hay otras que tienen que tener una revisión y un cuidado continuo. ¿Está aquí conmigo, hermano amado? Que hay que cuidarlo, revisar continuamente. Él revisaba, y si cuando iba otra vez veía que la lepra se había extendido, él decía, hay que sacar estas piedras que tienen lepra. Cuando yo veo piedra, yo entiendo que es fundamento, es hablar con la gente. Bueno, vamos a ver sobre qué fundamentos está edificada tu casa. ¿Cuáles son las reglas? Entiéndase, ¿cuáles son las cosas que la palabra de Dios dice que se está cumpliendo en esta casa? ¿No será que lo que está molestando continúa operando porque a lo mejor la lepra avanzó porque no está siguiendo la orden que el Señor dio? Yo sé dónde quiero llevarlo en esta noche. Téngame paciencia un ratito porque aunque predicamos siempre da un poquito de miedito aquí en la casa. Pero aquí está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Y él decía, quiten esas piedras y bótenlas. O sea, hay fundamentos, hay cosas que hay que sacarlas y hay que reemplazarlas por las rocas adecuadas, por los fundamentos adecuados. Ustedes conocen la historia. Luego dice que revisaba otra vez y si aún así la plaga continuaba, esa casa tenía que ser derribada. Yo estoy en esta hora proclamando en el nombre del Señor que todo lo que esté contaminado cae por el poder de la palabra y Dios va a levantar algo nuevo para gloria y honra de su nombre. Dale un aplauso al Rey en esta hora. Aleluya. En Deuteronomio el Señor repite la ley, pero justamente hablando acerca de esto, en los versículos 25 y 26 del capítulo 7 de Deuteronomio, el Señor daba órdenes y tenían que ver con la casa. Y decía, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No decía, guardarás tu crucifijo. Ya nadie dijo amén. Algunos hasta se lo escondieron en el pecho. No decía, lo vas a esconder porque es una reliquia familiar, el san. ¿Cuál es el santo más conocido? Ya nadie se acuerda, ya todos son bien cristianos. No dice el Cristo negro, ¿verdad? Que el Señor reprenda eso. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego.
no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Yo decía al inicio, ¿por qué llegan los sopes? Porque algo se está descomponiendo allí. ¿Por qué llegan espíritus inmundos a molestar? ¿Por qué llegan demonios a tomar posesión, a quitar la paz, a perturbar lo que Dios ha entregado? Porque quizás alguna cosa abominable se metió en la casa. Y desde ese momento la casa se volvió anatema. El Señor da la orden: del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces hay que revisar. Yo ya voy a mencionarle algunas cositas así específicas. Pero pensando en esto, hermano, mire, si uno revisara, uno diría, pero esa es la ley. Pero usted conoce que hubo un tiempo antes de la ley, y un tiempo durante la ley, y un tiempo después de la ley. Pero resulta que antes de la ley, por ejemplo, estaba el diezmo. El diezmo siguió en la ley, y el diezmo sigue ahora. Aunque sea ya, ya y diga. ¿Verdad? Yo observo, hermanos amados, que con Lot pasó algo. Vivía en un ambiente contaminado. Realmente potestades cubrían la ciudad donde Lot vivía. Y de repente, pues, Lot permitió, Lot, aunque era justo, aunque él lloraba y clamaba y sentía, hermanos amados, dolor por lo que la gente hacía, Lot permitió que esa maldad infectara su casa. Yo voy a decirle por qué. Porque lo que vemos nosotros en la conducta de la mujer de Lot y de las hijas de Lot significa que el ambiente que había en la ciudad absorbió la casa de Lot. No en vano el Señor da una orden a Lot. En Génesis 19, usted sabe que llegaron ángeles a sacarlo de Sodoma, a sacarlo de ese ambiente contaminado. Y Lot inclusive no quería, y todo lo que usted conoce. Pero cuando por fin Lot sale, dice en el verso 17, y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, esto fue lo que los ángeles le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras sí, ni pares en esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Le dieron a él órdenes porque el ambiente de Sodoma era tan contaminante que él no iba a poder, hermanos amados, vencer en ese lugar. Y pues ya venía el juicio de Dios para ese lugar. Y Dios lo quiso sacar. Pero cuando Dios lo saca, yo veo cuál fue la administración que los ángeles le dieron a Lot para que sea libre del espíritu que había en Sodoma. Y esta fue la administración. Le dijeron a él: escapa por tu vida. Quiero que le diga al que está a su lado: escapa por tu vida, hermano. Dígale: escapa. Mira, hay un ambiente, óigame bien, hermano. Hay un ambiente totalmente contaminado. La televisión está contaminada, el Netflix está contaminado, el ambiente está contaminado, pero el Señor hace de sus ministros, hermano, como llamas de fuego. Y hoy viene a decirte al Señor: si de repente la contaminación sodomita llegó a tu casa, que tiene que ver con perversión en cualquier área, el consejo de Dios es el siguiente: uno, escapa por tu vida. Dos, no mires tras ti. No es que vas saliendo y vas mirando, pero se me queda. Ya no mires atrás. ¿Se acuerda de ese viejo himno? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No mires atrás. Y le dice luego: ni pares en toda esta llanura. Parte de la administración para alguien que ha estado envuelto en ese ambiente de Sodoma, que no ha caído pero está allí en ese ambiente, parte de la administración es esta: no te quedes en la llanura, no te quedes en lo bajo, no te quedes en algo plano, no te quedes como todo el mundo se queda. En el nombre del Señor, hoy hay gente que va a ser liberada de demonios de perversión, de espíritus sodomitas. Pero una vez que Dios haga la obra, tú no te puedes quedar como un cristiano mediocre, nivel bajo. Tu vida espiritual tiene que cambiar.
Porque luego le dice, el consejo angelical fue este: escapa al monte. No puede ser de abajo, tienes que irte arriba. Y aunque parezca anticuado, hermano, pero no es anticuado, tienes que orar más. Gloria a Dios por esos dos, tienes que orar más. Tienes que leer la palabra más. Te tienes que congregar más. Escapa al monte. Tienes que ser un creyente de altura. Porque si te quedas en lo llano, te vuelve a atrapar lo que un día se había adueñado de ti. Escapa al monte. No sea que perezcas. Ok. Hasta allí mi saludo. ¿Cuáles son los síntomas de contaminación espiritual en nuestras casas? No voy a ser muy exhaustivo, sino a nombrar unas cuantas cosas. Porque dirá, uy, pastor, en mi casa no hay nada. Gloria a Dios por eso. Pero hoy vinimos todos a pedirle al Señor que nos haga esa obra de liberarnos. ¿Qué cosas pueden estar afectando el ambiente espiritual de nuestra casa? Y síntomas de que hay una contaminación de esas. Por ejemplo, hermanos, enfermedades constantes, sueños malos, pesadillas, insomnio, esa incapacidad para descansar. No quiero que todo lo vea como un demonio. Yo estoy haciendo como un resumen de cosas que podrían revelar de que algo no está bien en el ambiente de la casa. Trastornos de conducta, desde los adultos hasta los niños. Claro que a veces hay niños que lo que requieren es dos buenas nalgadas para que, no es ningún demonio, es nada más dos nalgadas y se le pasa. Pero hay trastornos de conducta que son evidentes. Por ejemplo, niños que agarran una fuerza terrible cuando le vas a quitar el celular y pequeñitos son capaces hasta de hacer que el papá se caiga. Yo he visto eso. Inmediatamente digo, esto no es normal. No es normal. Ausencia de paz. Estamos diciendo así, síntomas que pueden manifestar que hay una contaminación en la casa. Enfermedades crónicas, perversión mental, física y sexual, fantasmas o apariciones demoníacas. Que sientes que siempre alguien te está viendo o que una sombra pasa por allí y no es que has estado viendo la película de Chucky. Pero yo estoy hablando de cosas que realmente pasan, que realmente ocurren. Telequinesias, ¿qué es eso? Movimiento de objetos físicos causado por los demonios. Que ya cuando estamos hablando de eso ya hay una posesión. Es como que el enemigo tuviera las escrituras de esa casa. Pero hoy venimos a desalojarlo porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Y la casa que el Señor te dio es tuya en el nombre de Jesús. Es tuya. Óyeme bien, tú no te tienes que ir. Es el diablo el que se tiene que ir del lugar que el Señor te dio. ¿Qué más? Hedor inexplicables. Claro está, si se bañó. A decir, pastor, hay un demonio, apesta mi casa. Y es que no se baña el tipo, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pesadez, sentido de ahogo, fatiga para respirar. Quebranto económico continuo. Nunca se puede disfrutar de lo que se tiene. Algo que compró inmediatamente se daña. Llega la bendición a la mano, inmediatamente se va. ¿No será que por ahí entró el devorador? Que se abrió la puerta a eso. Entonces, hermano, mire, esto es como una pequeña, una cosita insignificante de cosas que podrían demostrar que la casa está padeciendo de alguna contaminación. Pero hay un principio bíblico para limpiar nuestra atmósfera, para limpiar nuestra casa. Yo hace tiempo, el Señor me motivó a hablar algo parecido a esto a la iglesia. Y parecía, pues uno le ve la cara a los hermanos y todos los hermanos, ¿verdad? Bien bonitos, bien santos. Uno tiene una aureola más grande que la otra. Sus rostros reflejan luz. Y yo empecé a dar la enseñanza como el Señor me guió. Y basándome en esto, le dije a ellos, pues bueno, se va a tomar un tiempito para que vaya a limpiar su casa. Habían personas con algunos problemas.
Y resulta que cuando regresaron a contarme el asunto, habían hallado que en la casa de creyentes, había armas. No sabían cómo llegaron armas a esa casa. No sabían cómo. Todos eran cristianos, 4 personas, y habían armas en la casa. Otros encontraron drogas en la casa. Voy más allá, suena increíble. Encontraron hechicerías en la casa, brujerías. Y entonces decimos a veces, pero ¿por qué siento este ambiente tan pesado? No puedo dormir. Alguien como que se recuesta en mi pecho y me quita el aire, y no es mi esposa. Algo está ocurriendo en ese ambiente. Lo que yo le estoy diciendo, hermanos amados, son cosas que a lo largo de los años hemos visto, y se lo hago así como para que usted lo dijera y sonría un poquito. Pero estas son cosas reales que ocurren. Y que a veces, ¿verdad?, vamos a la liberación y hay que ir avanzando en la liberación. Pero hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Como estas, rapidito. Mire lo que pasó en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18 al 20. Dice la Biblia: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era bastante. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero entonces, al recibir ellos al Señor, se dieron cuenta que en su casa habían cosas que ya no podían estar. Por ejemplo, libros de magia. Se dieron cuenta de que eso ya no podía estar en su ambiente. ¿Qué hicieron ellos? Dice la Biblia, como ellos creyeron, porque si usted creyó, si yo he creído, entonces el que cree camina por lo que cree. Como ellos creyeron, hicieron esto. Fueron a sacar esos libros. No tienen que hacer nada aquí en mi casa. Y entonces yo quisiera mencionarle así rapidito unas cuantas cositas, ¿verdad?, que pueden ocasionar contaminación espiritual en la casa. Por ejemplo, objetos relacionados con cultos paganos, dragones. ¿Qué hace un creyente con un dragón allí puesto en la sala de adorno? Serpientes. Creyentes que tienen pirámides para la buena suerte. Que el Señor reprenda todo eso. Cruces rotas. Algunos tienen al Buda para la buena suerte. Y le tocan la panza al panzón. Pero todas esas son potestades. Imágenes de dioses africanos. ¿Sabe usted que ahora se lo ponen a los niños en comiquitas y les enseñan a ellos a hacer oraciones? Y es como que están cantando y como no queremos que el niño moleste. Se le entrega el teléfono y se le deja que ellos vean cualquier cosa. Y están recibiendo instrucción satanista directa. Máscaras de tribus, muñecos de vudú, objetos, libros de horóscopos y antrología, libros de reencarnación, sitios web perversos y morales. Bueno, y mire, junto a todo esto hay una política que va tomado de la mano de eso. Decían, ¿verdad?, que todo lo antiguo se pone de moda. Y ponía a alguien, ojalá se pusiera de moda el saludar. Pero resulta que ahora hasta los cristianos, con todo el cariño, hermano, quieren andar buscando todo lo indígena para tenerlo en su casa. Y yo no estoy diciendo, no estoy contra una cultura, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que el indigenismo se ha vuelto como la gente cool, dice quiero recuperar mis raíces. Oye, tu raíz no es de la tierra, tu raíz es del cielo. Repito, tu raíz es del cielo. Vienes de arriba y vas para allá arriba. Mire, y en ese afán han empezado muchos creyentes a coleccionar cosas de indígenas y a meter,
y tienen, ¿verdad? Y su, ¿cómo le dicen aquí? Un aparador, que será un escaparate con todo allí, las máscaras del héroe indígena. En Ecuador sería de Rumiñahui. Ati Segundo Pillaguazo es el nombre. Y bueno, y la gente, y hermano, y está bonito recordarlo en la historia, pero será bueno meter esas cosas a la casa en el sentido de que quizás no sabes tú con qué intención se hizo, para qué se hizo, qué invocación se hizo en eso. Y como digo, bueno, es que mi conciencia no me reprende. ¿No será que ni conciencia tienes? Y hay un montón de cosas allí, hermano. Yo recuerdo hace algunos años, estaba, bueno, no tanto, ¿verdad? Porque yo, dirían ustedes, patojito yo. Estaba recién casado y había la familiar de un expresidente que ya tenía a la señora 115 años, pero tenía los últimos 10 años literalmente, pues, como muerta, vegetal. Pero de tiempo en tiempo, ella como que se sentaba, hablaba algunas cosas extrañas, hasta miraba sus ojos y todo el asunto, y otra vez se acostaba y podía estar meses así, y otra vez ocurría eso. Y entonces una hermana, una pastora, me pidió si podía ir a orar por ella. Y bueno, me dijeron que ella se había recibido a Cristo, que ella asistía, antes de todo eso había asistido por lo menos un mes a la iglesia, que la bautizaron, que no la habían bautizado, perdón, pero que había asistido algún momento a la iglesia. Fuimos a orar, realmente desde que entré a ese lugar, entramos con mi esposa a ese lugar, literalmente, hermanos, mire, yo tuve que agacharme porque sobre mi cabeza vino una olla volando, literal. Y tuve que, yo he aprendido ya a hacerme los quites también, hermano. Eso lo aprendí con una hermana que fue a visitar un día, una hermana santa del Señor, de la Santa Trinidad. Y preguntando yo, la hermana fulana, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Nadie conocía a la hermana. Le digo, la hermana, no puedo decir el nombre porque tiene que estar viendo, es la hermana tal. Ella es hermana, allá vive esa señora. Nadie creía que era hermana. Y cuando llegué, iba llegando, yo le escuché, oye, muchacho, no sé qué, y tiró algo y yo me agaché. Y cuando asomé a la ventana, pastor amado, siervo de Cristo, bienvenido a mí. Entonces, desde ahí aprendí yo a agacharme por si acaso hayan objetos voladores no identificados. Pero volviendo al asunto, hermano, terrible el ambiente allí. Yo oré en ese momento, tuve que retirarme, pero dije, yo voy a volver a orar. Fui a orar con el Señor, a hablar con el Señor. Y el Señor me habló que ella tenía ahí en su casa, esa cosa de madera que estaba ahí en su casa, tenía alrededor de 300 años, que venía desde el tiempo de la colonia. Y que entonces era algo para entregar a la familia a Satanás. Y hasta que eso no fuera destruido, ella no podría ni siquiera morir, porque ella había recibido a Cristo. No estamos aquí, mis hermanos, pero había allí ese objeto que tenía derecho legal. Bueno, yo regresé, la familia medio se puso medio extraña. Le digo, mira, la única forma de que ella descanse es que esto de aquí se queme. ¿Qué es que esto tiene como 300 años desde antes de la independencia? Y que no sé qué, es lo que les puedo decir. Discutieron y al final decidieron que sí. Hermano, Le pusimos papel para que se encendiera, no ocurrió nada. Le echamos gasolina en cantidad y eso no se encendía. Y me habló el Señor, es mi fuego lo que hace falta aquí. Y yo me puse a cantar, a adorar, a orar. Y en un momento dado, hermano, eso como que explotó y quedó hecho cenizas al instante. En ese instante la señora murió. En ese instante ella pudo descansar. Pero entonces había allí un objeto que tenía derecho legal. Yo a veces escucho y le repito, hermano, no nos vayamos a este, no voy a estar en su casa hoy día a decir, este televisor es del diablo, esta acá. No le estoy mandando a hacer eso, por amor a Dios. Pero estoy hablando yo aquí que tengamos conciencia que hay cosas que le dan derecho legal al enemigo
para que se meta y opere y quite la paz y la tranquilidad en la casa. Padre Santo, ¿qué es? ¿Qué? ¿Lo que está allá, lo que he predicado, lo que me queda? ¿Cómo es el asunto? Ah, yo sigo. Ok, aleluya. Hay vigilia hoy día. Ok, entonces, una vez que se identifique esas cosas, ir y revisar, hay acciones que tenemos que tomar. Quiero que le diga al que está a su lado, hay que tomar acciones para liberar nuestro ambiente. Dígale, hay que tomar acciones, porque aquí vamos a orar para que tú recibas la autoridad, la visión, para que puedas detectar qué es lo que estuvo allí molestando, pero el resto te toca a ti. Acciones a tomar. Ok, ¿qué acciones? Rápidamente. Una limpieza espiritual. Que ya se asustó. Uy, espérese. Una limpieza espiritual que nos involucra a nosotros como personas. O sea, antes de ir a tumbar la casa, vamos a revisarnos nosotros. Nos vamos a revisar. ¿No será que hay alguna relación ilícita, incorrecta? Y es por eso que el enemigo tiene derecho legal en la casa. No, pero pastor, apóstol, yo no he hecho nada. Lo único que yo hago es chatear con mi amiga que fue reina del colegio en 1820. Y no quiere ahí espíritus inmundos en su casa, cuando el pecado es la carroña que atrae a los espíritus inmundos para que perturben en la casa. Habría que empezar por allí. Señor, en el nombre de Jesús, renuncio a toda relación ilícita. Maldiciones e iniquidad generacional. Revisar. Revisar si hay ataduras almáticas a personas, a lugares. Por ejemplo, hermano, mire, hay lazos. Lazos que son negativos. El Señor nos ata con cuerdas de amor. Nos atrae con cuerdas de amor. Pero hay lazos negativos. Por ejemplo, cuando Dina se fue a recorrer la tierra, dice la Biblia que llegó un momento que se encontró con un hombre heveo llamado Amor, ¿sí recuerda? Pero Amor con H. Él la abusó, pero luego de eso, él se enamoró de ella. Ese es un lazo que se dio por la fornicación. ¿Está aquí conmigo? Es un lazo que se dio de tal manera que luego él quería arreglar las cosas, pero él se enlazó por la relación de fornicación que hubo allí. Entonces hay que revisar si hay ataduras almáticas a personas, lugares y recuerdos del pasado. Esas cosas son invisibles, pero son extremadamente perversas. Ejemplo de cosas del pasado. Fotos antiguas. ¿Qué hace usted guardando la foto de su primera novia si ya se casó con la 21? ¿Qué hace ahí teniendo todo eso? A su nombre, hermanos. Joyas que le regalaron de ese tiempo. Y cada vez que se pone esos aretes suspira. Ay, ¿qué habrá sido de ese negro? Atada. Hermano, cartas de amor. Cartas de amor que están allí guardadas. Yo no me olvido nunca. Y estoy delante de la presencia del Señor. Habíamos llegado a una actividad en Colombia. Yo tenía 15 años, hermano. Y bueno, llegamos tarde porque ese viaje lo hicimos por tierra. Viajamos 36 horas. Solamente por ir a esa actividad. Y yo quería estar en la convención que era de la iglesia, porque luego de eso, a los 3 días, era un retiro de jóvenes y yo estaba invitado a predicar. Pero yo quise irme desde la actividad principal. Y bueno, los que han ido por tierra saben que antes de llegar a Bogotá, son vueltas, la gente se marea, trasboca. Ese carro venía oliendo horrible, se demoró en llegar y el carro nos llevó directo a la iglesia. Yo sentía, Dios mío, que nadie se me acerque porque huelo a todo lo que estos hermanos hicieron allí. Y me quedé sentadito atrás. Cuando se viene una hermana, no olvido nunca su nombre, Blanca Lilia Primiciero de Delgado. Porque lo que me hizo, hermana, esa hermana.
estaba ella estaba ministrando, había una forma particular que tenía de ministrar los dones. Y se viene ella hablando en lenguas hacia atrás y yo me escondía porque me llama adelante así mugroso como estoy. Y va y me agarra de la mano y me lleva adelante. Me dice el Señor, dice ella, dice el Señor que me entregues las 4 cartas que tienes guardadas en tu billetera. 2 cartas amarillas, una celeste y una rosada. ¿Y sabe una cosa? Aquí, mi esposa ya me perdonó por eso. Ella no existía en ese tiempo. Ella no estaba. Unos muchachos, ¿verdad? Medio bobo. Había una muchacha que me escribía. Ya ni, creo que me escribió a los 13 años, pero yo guardaba las cartas. Y en el camino, como era largo, en lugar de ponerme a leer la Biblia, me puse a leer las cartas y a suspirar. Ay, ahora que regrese la busco, dije yo. Dice el Señor que me las entregues. Y yo con vergüenza saqué las cartas. Y agarró las cartas y las rompió. Así como estoy rompiéndolas hoy, rompo esta atadura del alma, porque no te quiero atado. ¿No será que tendrás que ir a revisar en tu escritorio las cartas antiguas que tienes guardadas? Y que a veces hay problemas en el matrimonio. Hay días que todo está bonito, pero hay días que ninguno de los dos se quiere ver. ¿No será que lo que está estorbando es que hay ahí esas cosas que están guardadas, que fueron de antes, es verdad, pero que están allí? ¿Por qué conservarlas? Mejor conserva las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan. Conserva las cartas que el Señor te envía. Aleluya. Ropas que te regaló alguien especial. No lo estoy inventando. La Biblia dice, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. O sea que pueden haber todas esas cosas que están allí y que están dañando la atmósfera espiritual, el ambiente espiritual en la familia, en el matrimonio. Entonces, lo siguiente que voy a decir así rápidamente es que vamos a hacer un proyecto como familias. Vamos a ir a limpiar nuestra casa. Vamos a levantar el colchón. A lo mejor te encuentres unos billetes, hermano, que tu esposa guarda. Avivamiento, aleluya. Porque ellas dicen que no tienen, pero siempre tienen. Que el Señor las perdone, hermanas. Denle un aplauso para el Señor. Yo también tengo que ser libre aquí hoy día, hermano. Entonces, vamos a orar por este proyecto. Haga una caminata por su casa. Va a caminar. ¿Cuánto tiempo hace que no revisamos cada parte de la casa? Sino que nomás llegamos directo, bueno, los pastores, ¿verdad? Directo a nuestro escritorio, a nuestro cuarto, a leer la Biblia otra vez al escritorio y al salir a la iglesia. Pero hemos revisado si de repente alguna cosa llegó por allí. Un muchachito se enamoró de su muchachita y le regaló un indio feo así. Y lo tiene allí de adorno y eso está con símbolos satánicos. Darse una vueltita por la casa. Se hace esa caminata. Dedique su hogar y las personas que viven en él al Señor. Empezando, hay que decir, Padre, todos los que estamos en esta casa te pertenecemos a ti, somos tuyos y queremos vivir para ti. Aleluya. Aleluya. Ya voy a decir cómo vamos a hacer esta caminata, pero ¿en qué me baso para esto? Mire, usted conoce la, ahí le dejo la porción para que usted la lea, cuando hablo de dedicar la casa al Señor y las personas que viven allí, el Salmo 101 del 2 al 7. Pero usted conoce, hermano, que Josué venía victorioso de la conquista de Jericó, pero en la siguiente batalla, él pierde la batalla. Pierde la batalla. ¿Y qué hizo Josué? Como todo cristiano, ¿verdad? Señor, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué va a decir la gente? Que nos sacaste y perdimos.
Y el Señor le dijo, oye, levántate, levántate, déjate de estar chillando. Josué 7, 10 y 11. Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Este es el problema. Le dice, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema. Y hasta han hurtado, han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Perdón, ¿dónde estaban las cosas guardadas? Hablemoslo claro, nuestro idioma, en la casa. O sea que la derrota era porque habían cosas guardadas en la casa. Porque habían cosas que no había que tomar, habían cosas que no, que Dios dijo, no lo pueden tocar. Ellos lo agarraron, lo metieron en las casas. ¿No será que en la casa hay cartas para adivinación? ¿Que creen que son un juego los muchachos y lo tienen allí guardado? ¿No será que está eso allí metido? Parecerá antiguo, ¿no será que hay revistas pornográficas, aunque ya no se requieren revistas de tal? A un clic de distancia está todo eso. Pero ¿no será que está allí? ¿No será que tu hijito, verdad, lindo él en el Señor y todo eso, pero tiene su cuarto lleno de fotos de rockeros allí pegados con la lengua afuera y símbolos satánicos en la mano? Y como ahora hay que respetar la privacidad. Mi abuela decía, hasta el último centímetro es mi casa. Ya nadie dijo amén aquí. Y hay que entrar a revisar, a ver qué hay, de dónde, cuándo llegó esto. ¿Por qué se metió esto en la casa? ¿Por qué estamos perdiendo las victorias? ¿Por qué en las batallas venimos con derrota y no con victoria? ¿No será que hay cosas que están allí guardadas? Ya vamos a orar. Dentro de ese proyecto, quite objetos desagradables de su casa. Objetos. Yo no estoy hablando, diga, es desagradable, mi suegro se va. No, yo estoy. Objetos. Quite. Así lo dice Deuteronomio. Quema sus esculturas. No codicies ni plata ni oro. Hermano, si uno quiere libertad, va a tener que deshacerse de muchas cosas que son un estorbo, que tú lo recibiste pero no sabías que te estaban dando el yin yang en esa cadena, y cargas allí el yin yang. Por eso es que hay días que estás claro, hay días que estás oscuro, y hay un desequilibrio. No traerás cosa abominable para que no seas anatema. Yo quiero ir concluyendo. Dice Isaías 52:1. Isaías 52:1, Biblia de las Américas. Despierta, despierta, vístete de tu poder. Vamos a personalizarlo. Oh Ebenezer, vístete de tus ropajes hermosos. Oh Jerusalén, ciudad santa. Porque el incircunciso y el inmundo no volverá a entrar a ti. O sea, deténgase un momento. Puede ser que el inmundo, entiéndase, un espíritu inmundo se metió. Hoy lo se va en el nombre de Jesús, pero me tengo que despertar para que no vuelva a entrar. Y dice, sal del polvo, levántate cautiva Jerusalén. Y no dice aquí, el pastor te va a quitar las cadenas. Aquí da una orden personal. ¿Cuál es la orden? Líbrate de las cadenas. Quiero que lea que está a su lado. Hay cosas, dígale, hay cosas que Dios va a hacer, pero las otras tú las vas a hacer. No esperes que un pastor vaya, sáqueme este cuadro, sáqueme. No, nosotros no hacemos eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pastora, venga a limpiarme la casa. Si a duras penas limpia la de ella, hermano. Líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. O sea, puede ser hija de Sión, pero puede estar encadenada. Pero hoy el Señor te da poder para que rompas esas cadenas de tu cuello. Mire que el tiempo va saliendo allí. Póngase de pie.
Póngase de pie. Hay un proyecto de Dios. Y es que en esta semana usted va a sacar así tiempitos, ¿verdad? Los tiempos que le quedan, porque Dios va a tenernos aquí toda esta semana. Y Dios va a darte agudeza visual. Toda visión religiosa se va en el nombre de Jesús. Que el Señor unja nuestros ojos con colirio para que veamos qué cosas pueden estar molestando en nuestro ambiente. ¿Qué es lo que está robando la paz, la tranquilidad? ¿Qué es lo que está estorbando? Dios va a darnos la agudeza visual para que podamos revisar eso y que no nos dé dolor echarlo, porque lo que queremos es la paz para nuestra casa y que se vaya toda inmundicia de nuestro entorno en el nombre poderoso de Jesús. Mire, esto es por la fe. No sé si está el hermano de la batería, puedes hacer algo así como marcha. Como para marchar. Ok, ya, un ratito, un momentito. Esto es por la fe. Mire, el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Los libró. Hoy he venido a ser el portador de una palabra. Toma la parte que te corresponde y recíbela. Pero vamos a marchar en el nombre de Jesús. Proféticamente tú vas a marchar alrededor de tu casa. Que el enemigo sepa que de aquí hoy no sale un cristiano regular. De aquí sale un soldado de las fuerzas especiales del ejército de Dios, que va con una orden del cielo a desalojar a todo habitante que se metió en la casa. Entonces, ¿cómo hacen los soldados? Los soldados marchan. Así que vamos a marchar en nuestro... Si tú quieres moverte de tu lugar, hermano, mire, esto es por la fe. Esto es por la fe. A lo mejor marchas en tu lugar por tu casa, pero si te das la vuelta marchando, estás liberando tu colonia. Estás liberando. Alguien tiene que creer que el Señor te va a regalar tiempos de libertad. Le dijeron al rey: lanza la flecha. ¿Sí recuerda? Y el profeta Eliseo medio bravo, ¿verdad? Pero son actos que hacemos que tienen un impacto en el mundo espiritual. Yo en el nombre del Señor proclamo que la sangre de Cristo nos cubre. Que estamos aquí bajo cobertura. Estamos aquí caminando en el orden de Dios. Y en ese orden yo vengo activando a los soldados del ejército del Dios viviente. Los soldados del ejército del Dios viviente. Aleluya. Que hoy en el nombre de Jesús tienen una tarea, una misión especial: recuperar el ambiente que el Señor les entregó. Así que vamos a marchar en el nombre de Jesús. Vamos, hermano. Y empieza a proclamar en el nombre de Jesús. Yo tomo posesión de lo que Dios me entregó. En el nombre de Jesús estoy proclamando que toda potestad huye. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí hay gente de fe. Aquí hay gente que cree. Ibraraba, cantaraba, seis. Vamos, marcha, marcha, marcha en tu lugar, marcha en tu lugar. Es un ejército que tiene la victoria asegurada. Ibraraba, seis. Ishakanda. Ibraraba, saya. Hermano, hay demonios que ahora mismo están huyendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Menciona tu dirección. Mientras marchas, menciona tu dirección. Menciona la colonia, la calle, el número. Y proclama: este territorio le pertenece a Cristo. Se va la perturbación. Se va la perturbación. Ibra la bacán, darabasei. Levanta tu voz, levanta tu voz.
Dios. Habla lengua del Espíritu. Habla lengua del Espíritu. Y rababa canda la vasaya. Y shalaba canda. Y brere de canda de vasay. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Santo Dios. Santo Dios. Detente un momento. Detente un momento. Como buen soldado, oye la instrucción. Hay gente aquí que no ha podido estar tranquila en su casa. Que inclusive hay objetos que se mueven. Hay sonidos que se escuchan que no son normales. Te levantas con perturbación en la noche. Tú vas a hacer tu tarea de limpieza. Pero a ti el Señor te quiere hacer libre hoy. Ven aquí delante. Tú que entiendes que esas cosas están ocurriendo. No digas quién me va a mirar. La liberación es el pan de los hijos. Y como hijo que eres, el Señor te viene a traer de ese pan. En el nombre de Jesús. Háganse un poquito más hacia acá para que puedan venir los hermanos. Hoy hay libertad. Hoy estamos proclamando liberación. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente el Asakibasei. Irra basarai candara basaya. Hay demonios que ya están saliendo. Hay espíritus inmundos que ya se están yendo. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Vamos, clama, clama al Señor. Pídele, Padre, quiero ser libre. Pide, pide, pide. Que el que pide, recibe. Pide. La iglesia, únase al clamor de ellos. Únase al clamor de ellos. Y rababa candaraba sei. Y sharaba candaraba ikia. Poder de Dios. Poder de Dios. Se activa ese dedo de Dios que echa fuera demonios. Como señal de que el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Y rababa candaraba sei. Eso es, eso es. Eso es. Clama, clama, clama. Hay algo que está activándose ahora. Si aquí hay pastores y sienten de Dios ayudarme a ministrar, venga aquí delante. Venga aquí delante y ore. Aleluya, aleluya. Tú eres también el dedo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda perturbación se va fuera. 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 En el nombre de Jesús. Pensamientos suicidas se van. Y rababasei. En el nombre de Jesús. Libre, libre, libre. Libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora recibe tu liberación. Y shakandarabasei. Y rababakandaramaikia. Libre, libre, libre. Por el poder de la palabra. Sé libre. Sé libre ahora. Sé libre. Sé libre.
de la palabra en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe tu liberación. Recibe tu liberación ahora. Y Ramabacandarabasei. En el nombre de Jesús. Allí está el Señor obrando. Allí está el Señor haciendo la obra. No alcanzo a colocar mis manos, quizás hasta allá ni los pastores, pero la mano del Señor es a favor tuyo ahora. La mano de Dios es a favor tuyo ahora, en el nombre de Jesús. Santo, santo, santo Dios, santo Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Eso es, que salga en el nombre de Jesús. Sal de ella, sal ahora, sal en el nombre de Jesús. Libre, 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 libre. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El ejército de Dios tiene que estar activado. Ejército de Dios, levanta tu voz, levanta tu voz. Levanta tu voz. Y Rababasei. Más son los que están con nosotros. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, santo, santo, aleluya. No te canses, iglesia, no te canses. Hay una guerra peleándose ahora mismo por la libertad de ellos. Poderoso, digno de gloria, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios, allá atrás también está operando el Señor. También está obrando el Señor. Hermano, hay actividad angelical en este lugar. Los ángeles son espíritus ministradores a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Cree lo que has recibido. Cree lo que estás recibiendo. Es liberación total. En el nombre de Jesús. Mientras ellos siguen recibiendo aquí, voy con usted, hermano. Ponga su, la mano en sus ojos. Padre, yo te clamo por nuestras vidas. Permítenos ver, Señor, más allá de lo que la gente mira normalmente. Queremos mirar como tú miras. Quita toda simpleza en nuestro mirar. Que a partir de hoy, Señor, en nuestra mirada esté el temor tuyo, esté el celo tuyo, esté el discernimiento que viene de lo alto. Así clamamos y creemos que lo recibimos en el nombre de Jesús. Jehová, Jehová es tu nombre. Oh, Jehová, Jehová, Jehová es tu nombre. Jehová, 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 no conoce, no conoce la derrota. Jehová es tu nombre. Ni sabe qué es el miedo. Jehová es tu nombre. Temible en lo. Grito de guerra.
sonido de bocina, fue cantando, otra vez gritando, avivados a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Toda honra y toda gloria. Aleluya. Mientras vas regresando a tu lugar, ¿quiénes quieren seguir de fiesta? Aleluya. Mañana los esperamos a seguir esta fiesta al Señor. Sin lugar a dudas, una de las cosas que Dios hace antes de que vayamos a limpiar nuestra casa es de que esa persona tenga a Cristo en su corazón. Si aquí hay personas que no conocen al Señor Jesucristo,
véngase aquí adelante y permítanos poder orar por usted, para que usted en su corazón lo abra y que entre Cristo en él, y entonces va a estar habilitado para poder ir a limpiar su casa. Aquí viene una persona, bienvenida, Dios le bendiga. Si usted trajo algún invitado, tráigaselo, háblele y tráigalos acá adelante para poder orar por él, para que ellos puedan aceptar al Señor. O sea que hay gente que se ha alejado de Dios y esta noche Dios lo trajo para reconciliarse con él. Aquí creo que viene otra jovencita, otra hermana, bienvenida, aleluya, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más aquí en este anexo o allá en el anexo E? O si usted está hasta allá en el F, los esperamos. Aquí vienen otras dos personas. Dios les bendiga, bienvenidos. Dios te trajo con el propósito para salvarte y para reconciliarte con Él. No sé si aquí vienen otras dos personas, por favor, si podemos atenderles. Aquí de mi mano derecha en el anexo vienen otras tres personas. Por favor, hermanos de evangelismo, si me ayudan, si no, las servidoras y servidores me ayudan a atender aquí a todas las personas que están pasando aquí adelante. Aleluya. Aquí de este lado vienen otras dos personas. Bienvenidos, el Señor les bendiga. Hermana servidora, tal vez aquí hay una hermana, por favor, si, hermana Claudita, por favor, ayúdame aquí, ve. ¿Habrá alguien más que quiera hoy acercarse al Señor? Aquí no sé si vienen otras personas de este lado caminando para aceptar al Señor. Aleluya. ¿Habrá alguien más? Quizá usted está batallando ahí en su silla, ahí donde está, pero hoy Dios lo trajo a ser libre. Aleluya. ¿Será que me puede ayudar usted a extender su mano hacia estos nuevos hermanos nuestros para poder orar por él? Si usted puede aún apuntarle a alguien ahí específico y orar por él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias porque nos permites ver este milagro del nuevo nacimiento, Señor. Gracias. Te pedimos que por favor, Señor, anote sus nombres en el libro de la vida. Que sean trasplantados de esas tinieblas a tu luz admirable. Y que tu gracia, que tu misericordia, Señor, los envuelva. Gracias porque los has traído y los has salvado, Señor. Ahora ellos tienen vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor. Mire qué regalo nos permite ver el Señor. Aleluya. Antes que usted se retire, vamos a orar por las peticiones que han enviado. Hay hermanos que están cumpliendo años, están pidiendo coberturas y pueden caminar aquí al frente de mí para que mis hermanos puedan ayudarme a orar. Les recuerdo, el día de mañana empezamos a las 9 de la mañana para la 1. Es un equipamiento general y en la tarde vamos a iniciar a las 5 de la tarde en un servicio también general. No es específico de damas, usted puede venir, es un servicio general para todos. A partir de las 5 de la tarde hasta que el Señor nos diga que terminemos. Amén. El pastor Juan Guzmán, el pastor Abraham de la Cruz le necesita hablar. Si puede venir aquí a mi mano derecha, por favor. Y vamos a orar por las peticiones. Hermano Coque. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos lleve con paz y con bendición. ¿Cuántos dicen amén? Qué noche tan gloriosa, qué noche tan hermosa. Y que también aquí hay muchas peticiones en las cuales
hermanos enviaron confiando en la palabra del Señor. Dice: cuando tuve angustia, invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y desde su santo templo Él oyó mi voz, cuando mi clamor llegó a sus oídos. Nos unimos a esas peticiones. Levanta sus manos y levanta su voz. Señor, en esta noche te venimos a pedir por estos hermanos que confiadamente han escrito estas peticiones, por trabajo, por salud, por alguna enfermedad, por problemas económicos. Señor, te pedimos que lo que hoy escuchamos, que somos ese ejército poderoso, Señor, lo podamos aplicar en tu nombre. Padre bendito, te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, y llévanos con paz, llévanos con bendición. Haznos invisibles contra todo ataque del enemigo. Guarda nuestros vehículos, guarda nuestro camino, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Una ofrenda de palmas. Y si alguno quiere bautizarse de una vez, puede pasar aquí con mis hermanos de bautismos, que los van a acompañar. Dios les bendiga. Rema TV y Ministerio Ebenezer presentó el Retiro Internacional de Ministración y Liberación. Verdaderamente libres. Una transmisión en vivo desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenezer, Zona 5, en la ciudad de Guatemala. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestro sitio web ebenezer.org.gt. Los esperamos en un próximo enlace.